los dos somos profesores en la Escuela de Cine de Madrid, en la ECAM, que no sé si somos una buena influencia absoluta, pero creo que no sé, que sí que creo que sigue siendo la manera de aprender a hacer cortometrajes, ¿no? Y así empezamos nosotros. Y así llegamos a dirigir largos, ¿no? A través de esa experiencia que sí fue muy enriquecedora, además. Es complicado también hablar de industria en España, porque creo que se hacen las películas como se pueden. Sí que hay unos productos como más industriales, pero es verdad que se está radicalizando bastante, que esa profecía que había de que o bien hacías una película en inglés por más de 10 millones de euros o te hacías una película pequeñita por menos de un millón, cada vez es más claro y cada vez es más complicado los términos medios, que al final son los que hacen industria, ¿no? Los que hacen que pues un montador, un eléctrico, una script, un maquillador pueda trabajar. Pero es verdad que sí que notas una diferencia bastante sustancial entre las películas que, por ejemplo, tiene una producción de una cadena de televisión, que al final son las que le dan empuje a proyectos comerciales, y luego las películas más de iniciativa más personal. Yo creo que no solamente se está radicalizando en cuestión de presupuesto, sino también de planteamiento de cómo hacer la película. Lo perfecto es que conviviesen las dos maravillosamente, porque creo que eso es el cine, ¿no? Que puedas ver Torrente en la sesión de 4 y todos queremos lo mejor para ella en la sesión de 6. No concibo esta ciudad sin que llegue septiembre y que llegue el festival. Yo todavía me acuerdo de una cosa, ¿no? de que yo era muy chaval, tenía como 11 años o algo así, y estaba obsesionado con ver El gabinete del doctor Caligari, y la ponían en sesión a las 4 de la tarde entre semana, y mi madre, que es muy cinéfila y muy loca, me hizo una tarjeta para el colegio diciendo que tenía que ir al médico, y me fui al pequeño casino, que era uno de los multicines que había antes aquí, el primer multicine de San Sebastián, a ver la película, y la verdad es que ese tipo de detalles. Luego he sido jurado joven muchos años. Yo creo que es el primer año que tengo película en el festival y por eso no he visto casi nada. O sea, ha sido muy frustrante de cara a que todos los años me apetece ver pelis, pero cuando estás aquí, ¿no? A ti te pasaría lo mismo. Yo el año pasado no vi ninguna, claro. Cero. Yo afortunadamente, por tener que venir aquí, ayer pude ver una, pero yo creo que es lo único que me voy a llevar. Pero por otro lado, claro, por otro lado también estar en una película aquí, siendo de Donosti, habiendo la rodada en Donosti, pues es una gozada, la verdad.